Bueno, pues buenas tardes Blanca, yo soy Santiago, pues gracias por permitirme hacer esta entrevista. Pues la pregunta principal que aborda esta entrevista es, ¿por qué no se conforma el ser humano con lo ya creado? ¿De verdad se necesita avanzar en un proceso tecnológico para ser socialmente mejores? Entonces, pues la primera pregunta que yo te quiero hacer es, según usted, ¿la tecnología es algo positivo o negativo en la naturaleza y la vida de los animales? Bueno, ahí tendríamos que hacer aclaración si es básicamente la vida de los seres humanos, incluyendo al ser humano como una especie dentro de las especies animales. ¿Sí? Bueno, medir si es positivo o negativo depende de varios factores. ¿Listo? Se supone, y utilizo ese se supone precisamente porque generalmente es lo que encamina la finalidad de cualquier acción. Es positivo en el sentido de que lo que busca los avances tecnológicos en un principio y desde una mentalidad un poco utópica es que tengan el mayor beneficio posible para el mayor número de personas, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se mira de pronto los puntos negativos? La tecnología, a pesar de que lo que busca es generar equidad y que todas las personas precisamente se puedan beneficiar, pues finalmente no aplica en el sentido de que dependiendo de quién la tenga a nivel económico, de quién detente el poder del momento en esa cultura, pues va a ser el círculo más beneficiado, generando pues inequidad con las personas que no la puedan adquirir o que no se puedan beneficiar de ella. Entonces, básicamente lo positivo y lo negativo de la tecnología, más que mirarlo el bueno o malo, es mirarle el trasfondo cultural, quién en el momento detenta el poder y quién en el momento al tener ese poder, pues también mantiene como esa hegemonía alrededor de la tecnología. Eso es lo que media si es positivo o negativo. Ya. ¿Cree usted que el ser humano es un ser cambiante y se adapta a los cambios? Esa es básicamente una de las cosas que define al ser humano como tal. El ser humano es dinámico por naturaleza, porque vivimos en un mundo que es cambiante y como hemos venido evolucionando también a ese mismo ritmo, eso habla precisamente del dinamismo de cada ser humano. Cada ser humano ante cualquier cambio, y si seguimos la línea evolutiva, pues básicamente va a decir, si me adapto, gracias, si me adapto, pues voy a seguir adelante, me voy a aprovechar de esas cosas que vienen con la adaptación y eso hace que yo evolucione. Sin embargo, si yo no me adapto, pues generalmente, y según también como lo dice la teoría evolutiva, pues más bien tendería a desaparecer. Por eso sí somos seres dinámicos y que nos adaptamos a los cambios. Bueno, al ser humano buscar siempre avanzar, ¿cree usted que al avanzar estos cambios traigan más repercusiones a la salud o al ser en sí? Bueno, me haces recordar de varias cosas y es avanzar por avanzar o avanzar con un objetivo específico. Y en cuanto al impacto en la salud, es avanzar no significa siempre progreso, ¿sí? Avanzar debe ir acompañado precisamente de otros factores como los que te hablaba al principio, de la equidad, con que se acompañen esos avances, ¿qué tantas personas benefician? Si estamos preparados precisamente para esos avances, porque puede ser que sí haya un avance muy importante a nivel tecnológico, pero que termine afectando negativamente en lo que es la dinámica social y personal de los seres humanos. Entonces, si bien hay avances maravillosos a nivel de la salud que nos ha traído muchos beneficios, también es bueno hacerse la pregunta ética si se puede equiparar el avance con el progreso. Y si también podemos relacionar esas dos palabras con la equidad con la que las personas se adhieren a ese avance. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, ¿el ser socialmente aceptado es algo positivo que trae buenas consecuencias, según su parecer? Bueno, nosotros somos seres sociales por naturaleza. Pero ahí debes tener en cuenta algo muy claro y que tú estás inserto en una sociedad, en una cultura específica. Definir
si eres socialmente aceptado o no es precisamente de las normas que rigen esa cultura específica donde tú vives. Porque yo podría sentirme no aceptado sin que eso sea negativo, porque simplemente la sociedad puede ser el reflejo de algo que no es tan bueno, pero socialmente aceptado. Entonces, si bien necesitamos la aceptación del otro para cumplir con unos fines específicos del desarrollo humano, también tienes que mirarlo desde que nosotros como seres sociales estamos insertos en una cultura que nos dice precisamente cuáles son los comportamientos adecuados y también cuáles son esos comportamientos que me hacen sentir dentro de esa cultura como un ser aceptado. Entonces hay que mirarlo básicamente desde la cultura donde estás inmerso. Entonces, pues al ser humano tener tecnología como ayudante en casi todo, ¿crees tú que esto es saludable a un largo plazo para el ser? Es muy compleja esa pregunta, Santiago, por varias cuestiones. Cada una de las etapas de desarrollo de nuestra historia como seres humanos ha venido acompañada precisamente y ha sido marcada por unos hitos tecnológicos muy importantes que nos han marcado como sociedad y han hecho que seamos la sociedad que seamos en este momento. Habría que mirar si en este momento somos la sociedad que queremos ser. También hay que mirar que las sociedades cumplen un ciclo vital, donde claro, hay unos picos evolutivos importantes y muy grandes, pero también hay unos descensos involutivos cuando ya hay que mirar si la tecnología como la conocemos realmente nos sigue dejando ser lo que nos caracteriza, que somos seres creativos, que todo el tiempo estamos buscando nuevas cosas, o ya ahora en este momento, por el contrario, como es un apoyo que está todo el tiempo ahí, al contrario, nos devuelven en un proceso involutivo que nos impide pensar porque todo lo tenemos a la mano. Entonces hay que mirar si estamos en un pico tan alto de evolución y de aplicabilidad de todos esos descubrimientos tecnológicos o si por el contrario vamos derecho a un descenso involutivo que podría quitarnos lo que siempre nos ha caracterizado a los seres humanos, que es el trabajo en el desarrollo del hombre y también la creatividad dentro de nuestro entorno social, que es lo que precisamente ha traído todos estos desarrollos tecnológicos. Muchísimas gracias, Blanca, por permitirme esta entrevista y me ha servido mucho tu información. Muchísimas gracias a ti, nos con todo el gusto.